Saluditos, saluditos cordiales. Aquí tenemos a la dama de las buenas noticias una vez más en San Juan Tepezontes. La mujer más famosa de San Juan Tepezontes está aquí. ¿Qué comenta? ¿Qué Tampoco. dice? ¿Qué hay? Ah, tampoco. Bueno, que lo digan ellos, pues, ¿verdad que es famosa la señora? Sí, bastante famosa. Reconocida aquí en San Juan Tepezontes. Sí, ya reconocida. Entonces Sí, diga sí. eso, no diga que Si sea sí, se cierto. tira para alcaldesa, peligroso gana. Sí, podría Sí. ser que sí. Pues. Debe ser algún partido político que sea Vaya. adecuado. Uno nuevo. Sí, pues sí. Vaya, vaya. Entonces, el partido de Anita Viera. Ajá, Anita, entonces, No, pues ¿qué anda gracias a haciendo? Dios andamos acá. Ahorita vamos a ir a conocer el terrenito de don Néstor. Ah, vaya. Pero eso gracias a un señor famoso que anda acompañándonos por acá. Ah, sí, Bueno, coménteme. don Leonel, ¿qué pasa, don Leonel? No, andamos gracias a que él nos contactó, ¿verdad? Ahí están diciendo que sí. Vaya, venga, sí, venga, Vaya. dígalo usted, ¿verdad? Aquí está don Humberto. ¿Qué pasó, don No, Humberto? si eso es la realidad de que el hermano, pues, le digo hermano porque nos Vaya, congregamos la hermano misma Leonel, venga para acá. Otro que si se va para alcalde gana también. Ah, también gana, sí. No, de hecho me han contado que lo han buscado y que Ah, de ha veras. dicho que no. Y él no ha querido. ¿Usted no quiere ser alcalde? No, no, varias ocasiones me han propuesto la cuestión de concejal, pero ¿Y usted por qué no quiere, pues? es que yo siento que para ayudar a los demás no No se necesita necesita uno. hacer. Esa es No la se necesita verdad. ser concejal. Exacto. Bueno, entonces aquí tenemos a don Leonel. Ajá, Denita, ¿y entonces? Y entonces don Néstor también da fe de eso, que Sí. él nos hizo llegar el caso de don Néstor, si no. Sí. O sea, muy buen vecino, don Leonel. Sí, cabal. Yo en realidad al principio no sabía, pero él le comentó a mi papá respecto sobre el problema de que tienen su ojito, mi niño. Y después mi papá me comentó a mí que él quería hablar conmigo y quería grabar un video, que si yo estaba de acuerdo. Yo le dije que sí, que no había problema. Y así fue como se fueron dando las cosas. Y ya pues, gracias a Dios, hasta ahorita ya nos han llegado muchas bendiciones de parte Bueno, de él. nos alegramos Sí. mucho y agradecimientos para todos los suscriptores. Sí, más que todo Milagrito. a Milagrito y a Janet Janet Rivas. Rivas, que ella pues me están ayudando muchísimo. Casi desde el principio, porque cuando se mandó el primer video, ¿no? A los días ya venían las primeras ayudas, gracias a Dios, de parte de Milagrito. Y pues le agradezco mucho que ella está pendiente de nosotros. Y ya vamos a ir a conocer ahí para que vean que ya va por un camino, pues ya empezamos a construir el sueño que yo siempre había querido para mi hijo y para mí. Y pues gracias a Milagrito y a Yanet Rivas, ya eso Ya va ya, por un camino. sí, ya es un sueño hecho realidad, digámoslo así. Porque ya el material ya se tiene ahí, ya está solo de construir. Vaya, pues me parece. Bueno, don Leonel, entonces hágame barra, porque yo aquí estoy disfrutando de Sí, una claro, galletita. ahorita lo Sí, démosle. salimos. Sí, aquí, si usted escucha mi voz un poco alterada, es porque estamos disfrutando acá de la galletita. Son momentitos, pues sí, me parece excelente. Entonces, usted contento también Sí, no. por el apoyo para su hijo. Sí, mire que yo me siento feliz, contento por la razón de que a veces uno no tiene el alcance, ¿verdad? Para ayudarle. Uno quisiera darle lo mejor a sus hijos, pero a Sí. veces uno le da lo que uno tiene. Pero las bendiciones vienen, ¿verdad? Que en el cual uno, de donde uno no espera, que en el cual pues muy agradecidos y gracias a las personas que sí tienen buen corazón y que se empeñan en dar, ¿verdad?, de lo que ellos tienen para ayudar a otras personas No, y que lo gracias a las personas necesitan. de buen Sí, corazón que sí. ven por los demás y Sí. no para ¿Me ellos, ¿me permite, entiendes? Anita? Aquí va Okay. el jinete. Lástima, ya se fue. Ajá, entonces me estaba diciendo. No, gracias a las personas de buen corazón, como don Leonel también, que nos ha expuesto los casos y para él pues no ha pedido nada, nunca le han enviado nada. Y alguien me preguntó y No, pero alguien es que le... se nota, fíjense que don Leonel, pues sí, él lo hace de manera muy desinteresada. O sea, Sí, claro que realmente, sí. desde el caso de Brendita, ¿verdad? Que usted presentó. Sí, Ajá. uno solo ve a veces. Yo le he comentado muchas veces a ella que todos tenemos necesidades, pero hay personas que tienen más necesidades y a veces hay que darle siempre prioridad. ¿Y cuál es su sueño, don Leonel? A ver mi pueblo diferente, porque uno lo que anhela es eso, no únicamente ver calles buenas, edificaciones, sino cambios en la mente de las personas, ¿verdad? Y eso se hace a partir de la niñez, una buena educación, buenos programas. Son pueblos sanos que gracias a Dios nunca hemos tenido dificultades de los problemas grandes que la sociedad salvadoreña sufre, ¿verdad? Entonces es un punto bastante importante, donde igual amerita
ameritamos talleres, ameritamos que este pueblo para la juventud, las nuevas generaciones. Sí, y usted también tiene familia. Sí. Usted tiene esposa, tiene sí. hijos. ¿Cuántos hijos sí. tiene? Tres. Wow, está bien servido, ¿verdad? Sí. Está bien servido. Bien servido. Está bien socorrido. La verdad que es interesante que usted no haya pedido nada para usted, pero que haya pensado en otras personas. Sí. Y lo felicitamos porque en realidad, pues, la mayoría, cada quien ve por lo suyo, exacto. ¿verdad? Pero qué bueno que haya esa clase de propósito, en el caso suyo, Denita. Y qué bueno que hay personas que se preocupan por los demás. Y don Angelito me dijo, ¿a él nadie le ha ayudado? No, nadie, le dije yo. Él nunca ha pedido nada para él. Así es que le manda $30. ¡Wow! Mire, esto es para usted, don Leonel. Gracias. Gracias, don Angelito. De corazón le digo gracias porque a veces, como decía Néstor, un día de estos, uno no pide. Y a veces uno lo pide para allá, ¿verdad? Pero Dios sabe y no sabe cuánto esos $30 están llenando también necesidades grandes en mi vida. Yo se lo agradezco de corazón y que Dios lo bendiga siempre. Perfecto, aquí están las palabras muy, muy sinceras, muy, muy honestas, muy sentidas de parte de don Leonel. Y volvemos a este punto, Denita, de que pues él pidió, expuso los casos de otras personas. Sí, claro, así. Pero la verdad que con tres niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué edades andan los niños? Hay uno que tiene 16 años. No, pero igual, está adolescente. Está adolescente, pero igual todavía le dice, papá, yo necesito claro, esto. Sí, igual. Sí. Yo le comentaba, señora Denita, hace poco, que en este tiempo de la cuarentena fue difícil. Porque a veces uno tiene planes ya elaborados. Sí. Y todo eso viene a ser una revolución de lo que uno ya tiene previsto. Teníamos como meta construir, antes que este año terminara, por lo menos un cuartito para el niño, por su edad y todo, pues él ya merita estar... tener parte, su ya, espacio. Pero los planes de Dios no son así, y hay que someterse también a eso. Hay que seguir, o sea, tal vez no se pudo, pues, por la situación, ¿verdad? Exacto. Pero no hay que perder esa visión. Dios va a proveer en su momento. Y tengo entendido también que hay una bebita, hay una niña. Sí, año 7 meses. Año 7 meses. Sí. Sí, realmente. Bueno, pero aquí está don Leonel, muy luchador. Y usted se dedica, me dijo, a la sublimación. Sí, les hemos sublimados, estampados, serigrafía, que es lo mismo estampado, ¿verdad? La sublimación, confección también, banners, vinil. No es mucho lo que sale, ¿verdad? Pero ahí va para ir subsistiendo para el día a día. Gracias a Dios, no hasta este día no hemos dejado de comer un día, ¿verdad? Porque Dios siempre ha provisto, aunque sea poco, pero ha provisto. Bueno, excelente. Así las palabras de don Leonel. ¿Y usted da cuánto tiempo lleva de conocer a don Leonel? Yo lo conozco desde cuando estaba de... Ah, ¿de verdad? Sí, desde tierna. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, yo lo conozco desde tierno. Ah, yo vaya. Lo conozco, sí, la familia de él, el papá, todos, sí, sí. El conocido, en el cual pues no hay duda alguna, pues que uno, verdad, tiene la confianza con él y nosotros hemos convivido en una amistad así, ¿verdad? Y hoy que nos congregamos en la misma iglesia, aún más todavía, más cerca. Más razones todavía. Sí, sí, sí. En el cual pues mi hermano Leonel pues es una gran persona. Que él se ha preocupado, como lo mencionó él, de que por la unidad de otras personas, menos en lo de él, no lo tomaba en cuenta, pero sí, Dios sabía de que le va a recompensar día con día, ¿verdad? Por lo que él está haciendo por otras personas. Es algo lindo. Bueno, excelente. Sí. Entonces, nosotros estamos acá a punto de emprender el camino. Y aquí está también que usted creció con él, con don Leonel. No, no mucho. No, no, no. Pero lo conoce también. Sí, lo conozco ya hace bastante tiempo. Sí, hace varios años, porque un tiempo con mi papá, me acuerdo que fuimos, yo le andaba ayudando a trabajar. Ah, vaya. Trabajar una vez allá a la casa de él. Ah, yo vaya. Entonces. Como ayudante, pero yo estaba bien pequeño. Estaba pequeño. Ya, pero ya tiene bastante tiempo que lo conozco también. Bueno, perfecto. Entonces, Dinita, coménteme qué continúa, qué hay. Bueno, ahorita vamos a emprender el recorrido. Vaya, pues. Vamos. Bien, así nosotros continuamos acá. Tenemos que emprender un camino. Estamos acompañando para ir al terreno, ¿o cómo es la cosa? Sí, vamos a ir a conocer el terreno de don Néstor. De don Néstor. Perfecto. Así que con estas imágenes, por el momento,
Nos vamos despidiendo para regresar en breve. Más.